sobre alguna situación que se ha planteado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto, vos sabés, Esteban, que en el ámbito de lo que es el federalismo hay distintas situaciones que cada provincia maneja como un distrito autónomo. Entonces, hay legislación local para determinadas cosas. En el caso de los profesionales, en cada jurisdicción tienen su ley. Hay una ley para los martilleros y corredores de Capital Federal y otra para los profesionales de la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal se había dado una situación particular respecto al tema de los honorarios de los alquileres. Bueno, esa situación se resolvió judicialmente, y entonces ahí comenzaron una serie de comentarios interesados por ahí de algunas asociaciones de inquilinos que uno mucho no conoce, donde produjeron una cierta repercusión en el resto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros entonces desde el colegio aclaramos a través de una gacetilla cuáles son los alcances de la locación, sobre todo de vivienda, por el Código Civil nuevo, la legislación, y cuál es la relación cuando interviene un profesional martillero y corredor público. Nuestro honorario está regulado por la ley 14.085, que en la provincia de Buenos Aires regula nuestra profesión. Y eso determina que el profesional puede cobrar hasta el 4% del monto total del contrato en concepto de honorarios. Eso es lo que estamos aplicando en la provincia. Nunca se cobró más que eso. Es más, muchas veces se cobra un poco menos, porque el uso y la costumbre ha hecho que se cobre un mes. Y un mes es menos que el 4%. Entonces, en la provincia nosotros no tenemos ese problema, pero quisimos aclararlo, y también otra serie de elementos que tienen que ver con la locación de vivienda. Por ejemplo, el tema del depósito, por ejemplo, el tema de los meses que se pueden cobrar por adelantado, cómo se hace finalizar un contrato, para que la gente se esclarezca respecto de cómo tiene que ser la relación, sobre todo en este momento, donde estamos atravesando una situación económica muy difícil. Y la negociación de los alquileres es muy difícil. Entonces, en este momento tenemos que estar con calma, con serenidad, y buscar que ambas partes puedan llegar a un acuerdo beneficioso. ¿Esto ha sembrado duda también en aquellos que son inquilinos? Mirá, se siembran las dudas y se hacen las consultas. Entonces, desde el colegio, como institución de ley, nosotros lo que queremos es, primero, clarificarle a la población cómo es la situación. Y segundo, ponernos al servicio de la población como colegio de ley, para que hagan las consultas pertinentes. Nosotros tenemos nuestros asesores, nuestro cuerpo de asesores, son los mismos profesionales, que pueden zanjarle a aquel inquilino que tenga alguna consulta que hacer. Estamos a completa disposición como para clarificar la situación, y es preferible que consulten antes de hacer suya una verdad que después termina siendo un fiasco, porque le llenan el oído con una cantidad de irrealidades, y el inquilino parece que se va a encontrar en un mundo completamente distinto que el que marca la legislación.